Hola a todos. Bueno, disculpa que estaba aquí poniendo todas las cositas bien. Hola de Demetria, Juane, el policía 383, Sculpture. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la tarde de viernes? Aquí me he decidido hacer un poquito de directo para echar un ratito con vosotros mientras estamos retocando el rostro. Vale, me pregunta policía por qué no es recomendado hacer figuras de pequeño tamaño en arcilla. Bueno, yo no he dicho que no es recomendado. Lo que es un poquito más complicado, pero bueno. Vamos, de hecho yo he hecho figuras pequeñas, de 15 centímetros, en arcilla y no hay problema. Esto es barro, o arcilla. Depende de dónde sea, pues tiene un nombre, ¿no? Pero arcilla, barro. Por aquí un poquito de música. ¿Para cuándo el palio? Todavía, eso queda todavía un poco, ¿eh? El palio. Seguro que para el año que viene. Para el año que viene, antes de Semana Santa, probablemente. Y haremos un palio igual que de forma sencilla, ¿vale? Ya sabéis que me gusta hacer primero las cosas sencillas. Y bueno, ya con el tiempo iremos aumentando la dificultad, ¿no? Pero bueno, aunque cambiaremos algunos materiales, pero básicamente será algo fácil, ¿vale? Como hicimos el del el paso de Cristo, pues bueno. Que por cierto, a algunos de vosotros ha hecho o bien el paso, figuras. No sé si lo sabéis, pero en Instagram tengo que creé hace ya un mes o dos un hashtag que es Álvaro Díaz Escultor. Para cosas que subáis, bueno, pues pongáis el hashtag y podamos verlo todo. Estamos creando, la verdad que la gente se está interesando y está poniendo el hashtag. Y me pregunta, me dice, oye, ¿cómo lo ves? Tal. Y bueno, daros un consejo o mostrarme simplemente lo que estáis haciendo. Como yo os muestro lo que hago, ¿no? Es bueno compartir pues los trabajos. Dame un segundo porque a ver si pongo esto ya todo bien.
Yo hago figuras de Semana Santa, pero de 50 centímetros en plastilina. 50 centímetros ya es grande, ¿eh? Es decir, esta figura que estoy haciendo es de 50 centímetros. ¿Por qué no lo haces en barro? De hecho, hicimos el otro día un vídeo de ahuecado y puedes ver incluso la estructura que uso. La estructura para sujetarlo y anímate, ¿no? Muchas gracias, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu tarde de viernes? Ah, mira. Es decir, trabajas en el Cuerpo Nacional de Policía. ¿Y te gustan los trabajos en arcilla? Perfecto, claro. Claro que sí. Pues oye, anímate. Anímate a hacerlo en arcilla. Lo que pasa es que en arcilla, bueno, tienes otros factores que tienes que tener en cuenta, la humedad. Y sobre todo, pues ir humedeciendo la figura. Yo, por ejemplo, esta que estoy trabajando aquí suelta, tengo que ir humedeciendo más para que no pierda mucha humedad, si no se me va. ¿Veis el directo nítido o lo veis borroso? ¿Y el volumen? ¿Qué tal el volumen? ¿Se me oye bien? Entrenando de G. Bueno, para esto también necesitas tiempo, o sea que no es nada. Hola, José, ¿qué tal? Nada, todo un placer, hombre. Todo un placer. Pues eso es importante, ¿no? Compartir los conocimientos, ¿no? Vale, como veis, esta parte de la cara ya la he trabajado. Ya está un poquito más. Aunque os digo, ¿vale? Siempre es conveniente ir trabajando los dos lados por igual. Lo que pasa es que, bueno, me dio por este lado y acabé haciendo la parte izquierda del rostro. Pero es mejor ir todo por igual. Luego también importante trabajar con las dos manos.
Hola Fernando, hola José, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tipo de plastilina uso? Pues uso la escolar, que la encuentras en cualquier lado, de la marca Hobby. La marca Hobby. Muchos me preguntáis por la plastilina que uso, ¿vale? Sobre todo en el vídeo lo diré, de las figuras en miniatura. Uno de los primeros vídeos que subí haciendo una figurita en miniatura. Aunque la veáis gris, ¿vale? Porque muchos me decís, no, eso es plastilina de escultor. Hay una plastilina efectivamente que es de escultor, que es muy parecida, pero no es plastilina de escultor. Eso lo que pasa es que fue una mezcla que yo hice de plastilina negra y blanca para conseguir ese color grisáceo. Fue una prueba que hice, vamos. Que hice yo, no para el vídeo, sino que tenía esa mezcla hecha y nada. Es cierto que es plastilina de escultor, más dura, pero esa concretamente no es de escultor. Vale, mira, ya hemos abierto más el ojo. Aquí, por ejemplo. Tenemos que bajarlo. Hola, Abraham, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, realmente tengo en mi cuaderno que tengo un listado de vídeos para hacer interesantes, ¿vale? Y os quiero, bueno, quiero explicar un poco el tema del rostro y las proporciones. Este realmente al final, como es un retrato de uno concreto, pues al final sí. Lógicamente tienes que tener las proporciones, pero me guío de las proporciones de la imagen que tomé. ¿Vale? Pero sí, toda figura tiene que tener, tiene sus proporciones. Hola Jonathan, ¿qué tal? Oye, comentaros. Los que estáis presentes, si os apetece compartir el directo en redes sociales, Facebook, vamos, que no, el que quiera, ¿vale? Que no os obligo, pero si queréis y así me ayudáis a conseguir, bueno, conseguir gente que le pueda interesar y que no conozca el canal. Solo un clic. Compartir y lo podéis compartir si tenéis Facebook o una foto en vuestro Instagram o mismo la publicación que os subí avisando, la podéis compartir en Instagram también.
esto para... Vale. Ok. Y ahora hago esto. Vale. Y hago esto. Vale, perfecto. Y lo pongo. Okay. Y esto aquí. Aquí. Vale. Perfecto. Pues los materiales, Abraham, lo compro en... Los compré... Muchos de ellos los compré cuando estaba estudiando en la facultad. Lo que pasa es que no os puedo recomendar el sitio porque... Donde yo estudié fue en Canarias. Entonces, además una tienda pequeñita que estaba dentro de la propia facultad y demás. Pero he comprado otros útiles en Amazon. Amazon lo tenéis. Ponéis herramientas para modelar y podéis conseguir un buen lote por muy poco precio, ¿no? Vale, aquí, pues como ya sabéis, nuestro amigo el compás, que nos acompaña a todos lados, porque vamos a sacarle la medida del ojo. Ahí está. Entonces. Tenemos que abrir un poquito más el lagrimal. Esto no es plastilina, José. Esto es barro. Es arcilla o barro. Y sí, hay que cocerla en un horno. En un horno industrial. No, pues, no vale horno casero. Más que nada porque tiene que llegar a una temperatura de unos 600, 700 grados más aproximadamente. Ay, muchas gracias, José, por compartirlo.
Vale, aquí terminaría el ojo. Por lo tanto, todo esto sobraría. El barro se me está. Hay que tener cuidado porque, como digo, ya empieza a haber calores. La temperatura del ambiente empieza a estar más seca. Y por lo tanto te seca enseguida la figura. Vamos a hacer que absorba un poquito de agua. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Venga, ya llegaste, pues estamos aquí todos. Ya llegaste, muy bien. Estamos ahora en un punto muy delicado donde hay que ir poco a poco. Fíjate lo poco a poco que mirar el palillo con respecto a. Bueno, voy a poner mi dedo. Tampoco soy. No tengo la mano muy grande, digo. O sea, una mano normalita. Pues mirad el dedo, mirad el palillo. Y tenemos que ir poniendo se trata al final en este trabajo en este figura se trata de intentar conseguir el mayor realismo posible a la original. Los mejores palillos, ya sea de naranjo, ya sea de cualquier otro material, porque este, por ejemplo, es de palillo de chino, de los palillos estos de los chinos. Es decir, luego le das un. Eso quiero hacer un vídeo porque es muy interesante cómo se hacen los palillos de modelar, cómo se sella el poro de la madera. Y voy a hacer un vídeo haciendo un palillo concreto. Al final, el palillo lo adaptas tú a tu forma, a lo que quieras trabajar, y puedes sacar miles y miles de formas. Entonces, al final, es interesante porque incluso cuando tú compras los palillos de modelar de la tienda, vienen muy vastos, vienen muy gordos. O sea, yo tengo palillos que ni los he tocado, pero vienen exageradamente gordos, muy vastos. Entonces yo al final, si veo que el palillo. Hay muchos palillos que cojo porque me gusta la forma, pero los adapto, ¿sabes? Al final, un poco al tamaño que voy a darle uso. Pero es muy interesante de que os enseñe todo el proceso
de palillo de modelar. Cómo sellar el poro, cómo pulirlo. No, la plastilina, José, no, es decir, en el horno, la puedes meter en el horno, ¿vale? Pero siempre, como os he dicho en otro directo, creo recordar, tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque los hornos de casa varían mucho. Tú, por ejemplo, lo pones a lo mejor a 80 grados y no te va a coger 80 grados. Siempre te va a coger más, te va a coger 110, 120 perfectamente. Entonces, como no tengas cuidado, se te puede derretir la plastilina. Tienes que ir estando allí, pues si estás en la cocina, vas viendo, vas viendo la figura, vas abriendo, ¿vale? Vas abriendo la puerta, vas viendo el calor, y entonces el calor que debe de estar dentro del horno es como si fuera de unos 35-40 grados, ¿vale? Aproximadamente. Lo que hay que conseguir que los aceites que tiene la propia plastilina al final se evapore un poco, ¿no? Ese aceite, ¿no? Que no llega al final a evaporarse del todo, ¿no? Pero es cierto que pierde un poquito y lo que hace es que la figura se quede más rígida, ¿vale? Que es lo que ocurre cuando tú haces una figura en plastilina y pasan muchos años. Que como está en la intemperie, ¿vale? Esa plastilina, pues con el ambiente, el secado, el ambiente seco, digamos que ese aceite como que se va perdiendo. Y lo que hace que la plastilina, pues con el tiempo se endurezca ella sola. Luego, si no lo quieres meter en el horno, no es necesario. Le das un cola de carpintero, como explico en uno de los vídeos, que si lo buscas por ahí, es endurecer. ¿Cómo endurecer? Tres formas de endurecer la plastilina. Te explico en la forma de la cola de carpintero, muy sencillo. Y es la que yo normalmente suelo usar. O sea, el horno a veces ni lo uso. También depende de la figura, claro. No metáis un crucificado o una figura que tenga los brazos abiertos, porque como tenga los brazos abiertos, enseguida cuando coja un poquito de calor, los brazos van a hacer así. Se van a ir para abajo. Pero eso garantizado, ¿eh? Hacerlo al final, pues. Si vais a hacer eso con la idea de, pues mira, voy a cortar los brazos, si quieres meterlo en el horno, que lo puedes hacer, secciona los brazos y una vez que ya esté haya entrado en el horno, luego lo pones con un poquito de pegamento o le pones un poco de un alambre y lo introduces dentro de un lado y de otro y lo unes. Al final tenéis que experimentar, ¿eh? Yo os doy, digamos, un pequeño argumento, ¿no? Pero, claro, al final la mejor forma de comprobarlo es experimentando vosotros mismos. Es decir, tampoco hagáis una figura, porque muchos de vosotros hacéis una figura muy bien, que queda muy bien, que os ha costado muchísimo trabajo hacerlo. Y os ponéis a experimentar con esa figura. No, no lo hagáis. Coger un trozo de plastilina, hacer en 2 minutos
como esa figura así súper rápida, ¿vale? Y usáis eso como experimento. Que sabéis que si lo perdéis, porque se derrita o lo que sea, lo que habéis perdido han sido 2 minutos en un poco montar la figura así rápida. Ya cuando cojáis el punto del horno, pues entonces metéis la figura, pero no al revés. Que muchos de vosotros experimentáis así. Y claro, después lleváis las manos a la cabeza porque se ha derretido. Y ya os digo, un horno de casa tened cuidado porque la temperatura varía mucho, ¿eh? Tengo una cosa prevista para hacer potencia mejor con el mejor que el estaño. Mejor que el estaño. Nunca he trabajado el estaño. Nunca lo he trabajado. Pero me gustaría probar. Cuando saque un poquito de tiempo y tal, me gustaría probarlo, trastearlo. Conozco de gente que sí trabaja muy bien el estaño, pero yo personalmente no lo he trabajado nunca. Y se pueden conseguir cosas muy chulas en el estaño. ¿Cuántas horas le he hecho? Pues las tengo anotadas. Yo todo lo que hago lo anoto. Me gusta saber el tiempo. Dame un segundo y te la digo. Lo que llevo hasta ahora. Vale, pues llevo actualmente unas 35 horas. Esto podrá tener aún más, pues quizás unas 20 horas más, aproximadamente, unas 20 horas más. Más o menos, sí. Para hacer escultura de qué tipo, es que realmente puedes usar cualquier material, plastilina, arcilla, cerámica. Ya una. Tienes que probarlo, tienes que probar los materiales. Yo no te puedo recomendar. Depende de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres hacer una cosa determinada, pues a lo mejor quieres que vaya en tal, o en barro, en plastilina. Eso es al final tu criterio, yo no puedo decirte eso. Lo que te puedo decir es que si no has hecho nunca escultura o figura, que pruebes a hacerlas con plastilina. No te gastes el dinero en que realmente los materiales no son caros. El barro es más barato que la plastilina, por ejemplo. José me dice, se agradece tu cercanía. Nada, a ver, me gusta enseñaros, ¿no? Si puedo enseñaros algo y poderlo utilizar vosotros, ¿por qué no? No sé, no veo el motivo, ¿no? A lo mejor te refieres, José, de explicar, ¿no? O de qué.
Exacto, Abraham, la sigo, esta es de esa misma marca. Lo que pasa que de esa marca, pues, no sé si lo sabrás, pero existen muchos, varios colores. Entonces, es decir, está el rojo, está este color verdoso. Este es el verdoso. Pero luego hay otro que es más grisáceo. Grisáceo. No me sale. Pero no tiene mucha diferencia. Se nota. Se nota. Pero no es una gran diferencia. Resolviendo todas las dudas. Sí, hombre, ¿por qué no? Claro, si puedo aclarar alguna duda que tengáis, por supuesto. Lo que es cierto que no puedo, hay ciertas preguntas que no puedo tampoco deciros o obligaros, porque ya entra en juego vuestro criterio, vuestras cosas. Por ejemplo, ¿no? Como me preguntaba Hayato, ¿no? Que me dice que qué plastilina o arcilla les recomiendo. Es que no puedo recomendarte eso, Hayato, porque es muy amplio eso. Entonces, yo lo que sí te recomiendo es que, como son materiales que no valen mucho, ¿vale? Pruebas la plastilina, haces cosas en plastilina. Te compras un poco de barro y haces cosas en barro. Y entonces vas tú tanteando, ¿no? El material. Eso es lo que os digo. Tenéis que experimentar. Lo que voy a ir haciendo es que voy a ir trabajando un poquito, trabajo unos minutos y echo agüita. Y como tengo que esperar que el barro absorba el agua, voy leyendo el chat, ¿vale? Porque es que si no avanza. Y hombre, me gusta, he querido hacer directo, ¿no? Por estar un ratito aquí con vosotros. Que sé que es viernes, hay mucha gente en casa o que llega del trabajo, por ejemplo, y bueno, quiere ver algo que le interesa, ¿no? Mientras yo estoy trabajando, vosotros ir preguntando, ¿vale? Que yo ahora os leo. Así vamos ganando tiempo, ¿no? De un lado y de otro. Vosotros vais escribiendo y cuando yo pare, como os digo, pues os leo todo.
Vale, ¿cómo se trabaja con el barro? Pues Hayato, al final el factor que tienes que tener en cuenta con el barro es la humedad. ¿Ves que siempre estoy continuamente echando agua a la figura? Y ahora espero que, digamos, el barro absorba el agua. Ese es el único factor que tienes que tener en cuenta, la humedad de la figura. La figura tiene una infinidad digamos, de tiempos de humedad. En cada momento puedes hacer una cosa, ¿vale? Puedes llegar a hacer, pues, cuando abres el barro, ¿no? Cuando abres la pella, ¿no? Pues ahí tiene muchísima humedad. Entonces, como tiene muchísima humedad, ¿qué es lo que te interesa? Montar la figura. Los volúmenes generales, todo. Volúmenes generales, tomar medidas y una vez que consigas ese volumen general, ni siquiera centrarte en el rostro, simplemente nada, simplemente la cara. Lo dejas. Deja que se vaya esa humedad. Que ya te digo, que yo lo dejé durante unas 12 horas aproximadamente destapado para que soltara la humedad. Cuando ya pasó ese tiempo, lo toqué y vi que ya me gustaba el punto. Entonces, puedes seguir trabajando. Vas sacando más volúmenes, más, ya empiezas a definir un poco la cara. Pues empiezas a poner dónde va el ojo, la nariz, ¿vale? Siempre trabajando con formas geométricas. Una vez que está esa forma geométrica, pues de nuevo, ya tú vas controlando el barro. Pero claro, para eso tienes que trabajarlo. Tienes que trabajar varias figuras para saber el tiempo de cada una. Al final yo esto lo sé, no es porque me lo hayan dicho. Te lo advierten, ¿no? Pero eso como se comprueba es haciendo, volver a hacer otra más y así.
¿Qué página te recomiendo para saber las medidas de un busto a la hora de esculpir? Pues si te metes en Google, te metes en Google y pones eso mismo, proporciones de rostro, ahí te aparece un montón. Yo lo que pasa es que es lo que digo, Abraham, lo que he comentado antes. Voy a intentar, bueno, intentar no, quiero hacer un vídeo sobre todo ese tema de anatomía. Pero no sé cuándo. Lo quiero hacer, ¿vale? Pero no sé cuándo. No puedo decirte una fecha concreta porque antes tengo otras cosas que quiero subir, que considero más interesante de momento. José nos dice, yo compro bloques de 25 kilos de barro rojizo y me cuesta 4 euros. Es 25 kilos. Ostras, pues no. Yo lo máximo que he encontrado ha sido de 12, 12 kilos o 13 kilos. Y sí, un poco más. Están por ese precio, creo que son unos 3 euros, poco, ¿eh? 3 euros 10, o cosas así. Claro, 4 euros, ya ves, 25 kilos puedes hacer esta figura perfectamente y te sobra. Ah, que también estás haciendo una figura, José, y ya las has huecado, ¿no? Ah, perfecto. Genial. Eso es lo que comentaba en el vídeo, en el otro directo. Al final, aunque no lo metas en el horno, ¿vale? Porque no quieras, pero si quitas ese barro, ese barro luego lo puedes aprovechar para hacer otra cosa. Que yo a lo tonto, después del directo, seguí ahuecando un poquito más, apurando, ¿vale? Y saqué cerca de otros 2 kilos aproximadamente de toda la figura. Es decir, creo que en total unos 4 kilos aproximadamente. Esos 4 kilos te sirven para otra figura. El pelo es cierto que es muy complicado, pero cuando le coges el truco. Es muy fácil. El pelo es complicado, es complicadete. Que lo mismo te digo, Jonathan. A ver si vamos, quiero ir haciendo los vídeos eso que precisamente con esta figura. Vamos, me estoy grabando por otro lado para luego que edito los vídeos, ¿vale? Perfecto, se había apagado la cámara. Vale, vamos a hablar un poquito más, ya que absorbió el agua. Nada, os comento para los nuevos que habéis llegado y demás. Si queréis compartir el directo en redes sociales, Facebook, Instagram, os lo agradezco, ¿vale? El que quiera. Así podemos conseguir alguien que bueno, que no conozca todavía el canal, por supuesto. Y podamos crecer un poco más.
comento a los nuevos, ¿vale? Que ahora lo que estamos haciendo es, bueno, lo que estoy haciendo es trabajo unos minutitos, vosotros ir comentando, ¿vale? Y cuando el tiempo de que le tengo que echar agua y demás, pues os voy leyendo, sin problema, ¿vale? Es que son, esto es delicado, entonces me distraigo, la verdad. Si fuera otra cosa más vasta, pues no habría problema. Voy leyendo, voy haciendo. Que tener concentración. Medir el ojo de nuevo. Sí, exacto, José. Al final, esos son los mejores palillos. Los que uno hace propios, porque lo adapta a su necesidad, al final. Y ya te digo, estos dos, mira, estos dos palillos son de palos de chino. Y este lleva conmigo ya, pues te voy a decir, como 10 años. El palillo este. Ha tenido varias batallas ya. Este es nuevo. Este lo hice hace un año, cosita así. Para cositas más pequeñas. Si veis, es muy finito. Imaginaros. Una cosa y otra. Ahí. Es muy finito.
Este 10 años y este 1 pequeño. No, Jonathan, no. De momento no he usado maniquí. Porque las figuras que he hecho han sido siempre de barro completo. Buenas tardes, Poemoteco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos echando un ratito. Pues el vídeo de los brazos articulados, pronto. Pronto. Pronto te digo. Quizá el próximo vídeo, no, el siguiente. Cosa de un mes o menos. Pero ¿qué te pasa, Yato? ¿Que no puedes conseguir el barro? ¿De dónde eres? ¿Qué te cuesta conseguir barro? Es decir, el tema de escultor, el ser escultor Abraham. Imaginero, porque estás en un taller, puedes serlo. Es decir, no necesitas una titulación. Puedes haber aprendido por tu cuenta. Lo que es cierto que los estudios de Bellas Artes es muy importante. ¿Por qué? Porque ser autodidacta, que lo puede ser, pero bueno, no sé. Hubo una persona que estoy de acuerdo porque dijo, no, no, al final autodidacta es como aprendes de ti, pero realmente estoy a favor de esa persona porque dice que tú no aprendes de ti, aunque tú aprendas solo, pero tienes referentes, ¿no? Es decir, tienes referencias de fulanito, de venganito, de escultores de como Juan de Mesa, Montañés, en fin. Entonces no aprendes de ti, que sería autodidacta, ¿no? Está bien, puede estar bien el término, ¿no? Porque también yo no lo he buscado, no lo he buscado qué significa, pero que aprendes por tu cuenta, ¿no? También puedo entender. Pero no necesitas precisamente habrán una titulación. Diferente es si eres restaurador o quieres restaurar algo, ahí tendrías que tener título, porque ya eso está un poquito más delicado. Hombre, si vas a restaurar algo particular, no vas a tener problemas, pero si vas a algo para una institución, te van a pedir los estudios de restauración. Pues si me la puedes enviar, José, las fotos que me dices por la página de Facebook o por Insta, como te sea más fácil, a través de un mensaje privado, luego te comento, ¿vale? Ahora mismo no, ahora mismo no puedo verla, estamos aquí y demás, ¿vale? Pero te comento en privado. Abraham nos dice por qué los Cristos que hace otro imaginero. Lo hace muy viejo, unos 40 años. ¿Cómo? ¿Qué hace otros imagineros? Lo hace muy viejo, unos 40 años. Tendrá que ser joven, ya que murió con 33 años. ¿Hay alguna explicación? No hay ninguna explicación. Al final es lo que tú quieras interpretar, interpretar a Abraham. Entonces,
Claro, ahí no. Es lo que al final el artista quiera representar. Si quiere representarlo con 40 años, pues si le gusta o bien a la hermandad o bien a la persona particular que se lo haya querido encargar porque quiera tener un Cristo para él, si le gusta, pues. Ya eso entra en juego un poco el criterio del escultor, a lo mejor. Ni siquiera es por el escultor, es porque se lo han indicado los que le han encargado esa imagen. Pues oye, quiero que la imagen presente esto. O quiero, ¿entiendes? Quiero que sea así, quiero que lleve esto. Claro, Jonathan, efectivamente. Es decir, el barro lo puedes hacer, está en un charco, como aquel que dice. Un charco, coge barro y lo amasas, lo. Perfectamente puedes hacer barros, claro. Sí, allá te lo puedes hacer. Lo que pasa que, claro, si contiene tierra granulada, no. Pero vamos, lo puedes hacer. Claro. Lo que pasa es que esta arcilla es muy finita. ¿Vale? Entonces por eso me dejas hacer tantos detalles. Poquito de nariz.
Efectivamente, o sea, hay varias formas de hacer brazos articulados. De hecho, en el vídeo que estoy preparando, que ya casi está preparado, explico varias formas de hacerlo. Una la más sencilla y otra la pues mejor, ¿no? Más de mejor calidad. Ah, estás aprovechando, José. Estás modelando una figurita de 17 centímetros. Pues ese vídeo que subí, que fue el primero, ese te va a resultar muy útil. Te va a resultar muy útil, que hay cosas que explico para poder hacer la figura y mantener las proporciones, que todo te salga bien. Ok, perfecto, allá todo. No se seca, Abraham, porque mira, el óleo, cuando hay temperatura, ya no sé de qué parte eres. Pero bueno, independientemente de donde seas, ¿no? Si donde eres hay mucha humedad o el ambiente está fresco, frío, que tengas una temperatura baja de 13 grados, 14 grados, el óleo va a tardar mucho más en secar. Es más, los colores que son, los colores tierra se secan antes que el blanco. El blanco va a tardar muchísimo en secarse. Entonces, lo que te recomiendo es la próxima vez que uses óleo en la tienda donde comprar los óleos, cómprate un secativo, ¿vale? Un secativo de cobalto, así el nombre, tal cual, secativo de cobalto. Eso lo que te va a hacer es ayudar al óleo a que seque, es decir, es un líquido, tú haces la mezcla del óleo y con el propio pincel sí, el propio pincel o un pincel seco, es decir, que no esté con óleo, limpio, me refiero, lo metes y coges y haces así un poquito, ¿sabes? En el óleo que has hecho, que caiga dos o tres gotitas. Lo vuelves a mezclar. Y lo vuelves a mezclar y luego lo pintas. Entonces, ese secativo en un par de días está seco el óleo, ¿vale? Claro, si no has puesto ese secativo, el blanco, como lleve a algún color blanco, es decir, que hayas mezclado un poquito de ocre con blanco, cualquier color que lo hayas mezclado con blanco, te va a tardar dos veces más en que seque. Y nada, simplemente se seca. Se seca. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor si lo has pintado hace un par de días o te va a tardar una semana, dependiendo de la temperatura que tengas, claro. Vale, voy a darle un poquito aquí y ahora sigo leyendo. Voy a poner así porque si no la figura pierde mucha agua y no quiero que pierda humedad. Vale, lo de la el óleo, luego Juan Pablo, el óleo no se seca rápido, hay óleos que tardan un mes, efectivamente, es que te puede tardar, vamos, yo te he dicho una semana, pero no sé qué, realmente no sé qué tiempo puede llegar a tardar en función de la temperatura que tenga. Te he dicho una semana, pero creo que me quedo corto. No, o sea, si has pintado algo solamente blanco, ya el blanco ese es que se te va a tardar
pasan, como dice Juan Pablo, un mes perfectamente. Efectivamente, José, no, no seca igual que un acrílico te seca en 10 minutos o 15. Se seca muy rápido. Es necesario endurecer con cola una pasta de modelar que ponga secado al aire. No, no. De hecho, ese tipo de pasta, José, queda muy dura. Queda muy dura. Le puedes dar una mano de cola. Entonces, si le das una mano de cola, lo que estás haciendo es darle una pequeña imprimación. Actúa como imprimación. Le echas unas gotas de agua. Y creas una imprimación. Pero vamos, podrías darle una pintura que imprime y está. Pues Juan Pablo, los ojos los hago de la siguiente forma. Es decir, ahora porque están hechos, ¿no? Pero te lo explico así un poquito por encima. Ya lo explicaré en un vídeo, ¿vale? Pero tú pones el ojo, imagínate que esto ahora mismo porque está hecho, pero esto es total, que sea totalmente liso. Cuando esto ya tú tienes todo el ojo, el volumen del ojo, coges con un palillito siempre fino y vas aquí así, marcas el ojo y una vez que tenga marcado arriba y abajo, yo lo que hago es que aprieto el palillo para que lo que quede dentro, que sea que ese ojo, crea el volumen. ¿Veis como lo estáis viendo? Aquí, por ejemplo, faltaría volumen. Tengo que sacar más un párpado, el párpado superior, pero el ojo va a quedar muy hacia adentro, entonces le voy a tener que poner barro así. No te he puesto demasiado, pero bueno, como tengo que poner, ¿ves? ¿Ves? Y vuelve, vas volviendo a marcar. Así. Y ahora por abajo. ¿Vale? Y ya simplemente ahora que está este barro muy fresco, lo dejo ahí. ¿Ves? Ahora lo dejo un poquito, ¿no? Que se vaya, me ponga a trabajar otra cosa. Que se vaya un poquito la humedad y cuando esté un poquito más duro ya vuelvo a retocarlo. Es complicado. Es decir, tienes que darle práctica y práctica. Yo lo pinté con la marca Titán y lleva más o menos un año y no se seca. Eso yo no sé si. Es que no sé. No sabría. Yo es que la pintura normalmente, Abraham, cuando pinto, siempre le echo el secativo. En verano, pero ya no sé, en verano es que no necesita. Como te cojo verano, de mucha calor, te lo seca, ¿eh? Aunque no le hayas echado, ¿eh? Porque ya de por sí viene con. Es decir, cuando sacas el óleo al exterior, se seca. Hola Moisés, ¿qué tal? Un saludo para ti también, desde España. Aquí estamos echando una tarde de viernes. He hecho algunas imágenes de plastilina endurecida con pegamento blanco pero ahora quisiera hacerlas articuladas de manera sencilla, que se vean bien. Pues en breve subiré, Moisés, un vídeo de articulación, de brazos articulados.
Ah, que eres de Brene, Abraham, pues. No sé por qué no se ha secado eso. Si lleva un año, eso debe de estar seco, aunque no le hayas puesto eso. No, no sé, no sabría decirte. Pues en muy poquito tiempo, José, voy a sacar ese vídeo. Y voy a enseñar varias formas de hacerlo. Una muy sencilla y otra un poquito más compleja. Es que Moisés, una pieza de 10 centímetros realista es muy complicada, ¿eh? Estás trabajando en muy pocos centímetros, ¿no? Entonces, claro. Yo no sé, si puedes hacerlo un poquito más grande. Es que es mejor, si estás aprendiendo, es mejor que no hagas las figuras tan pequeñas. Hazlas más grandes, hazlas de 20 centímetros, 25. Es un tamaño que no se te va mucho, pero que lo ves bien, 20, 25 centímetros. Aprendes bien. Una vez que hayas aprendido a hacerla, pues va disminuyendo el tamaño. Bueno, aunque no sé tampoco, Moisés, si tienes mucho, si llevas mucho tiempo haciendo figuras, si llevas mucho tiempo, hombre, simplemente pues tendrás que practicar con las de 10 centímetros. Vale, Hayato, un saludo y gracias por haberte pasado. Chao, nos vemos en la próxima. Vaya, eres un maestro de la escultura. Bueno, tampoco. Uno que hace escultura. ¿Cuál es la estatua mínima que recomienda de una figura para ponerle brazos articulados? Mínima. Eso, mira, eso sí te puedo yo recomendar. Yo, por ejemplo, déjame pensar un segundo, porque es que el vídeo explico eso, pero ahora mismo no me acuerdo la medida cuál era. Creo que unos 25 centímetros, José. De ahí para arriba. Espérate, te lo voy a confirmar, ¿vale? Dame unos segundos. Unos segundos que te voy a contestar bien. Vale, José, pues mira, el mínimo que recomiendo, eso sí te lo voy a recomendar, porque de eso va el vídeo. Yo, por ejemplo, toda la figura que sea de 25 centímetros hacia arriba, le podrías poner el brazo perfectamente. De 25 hacia abajo, yo no lo haría. ¿Puedes hacerlo? Sí, lo puedes hacer. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, si de 25 centímetros hacia abajo, no pondría brazos articulados. Yo, en mi caso, de poder se puede.
Hola, Orsa. ¿Qué te puedo recomendar para hacer la nariz? La nariz, muy sencillo. La nariz, mira. La nariz. Cogemos un poquito de barro. Dependiendo, claro, del tamaño de la figura. Pero si ya tú coges este tamaño, mira, de nariz, si fuese este. Bueno, tiene mucho volumen. Pero coges, haces una especie de triángulo. Mira. Mira, le metes aquí un peñiquito pequeño, aquí otro, y ahora lo pones. Una vez que lo pongas, haces así, le das hacia arriba, coges por aquí, aprietas un poco, plas, por aquí, otro peñiquito, y tras. Luego coges. Haces unas esferas, la pones aquí y simplemente con tu palillito de modelar haces así. ¿Vale? Aquí tenemos el orificio de la nariz. Por aquí marcamos. Acostumbraros siempre a montar una figura con forma geométrica, ¿vale? Es decir, forma geométrica. Triángulos, esferas, el cubo, ¿vale? Y bueno, la otra esfera, pero ¿ves esta parte? Ya tienes ahí la nariz. Aquí se ve perfectamente. ¿Vale? Ya lo que pasa es que luego tienes que, bueno, trabajarla, pero mira, así de sencillo, un triángulo. Y en los lados, dos esferas pequeñas. Y ya está, ya lo tienes. Voy a echar un poquito de agua. Leo otro par de comentarios y sigo, ¿vale? Claro, José, puede, efectivamente. Eso lo preguntaba Abraham, si no recuerdo mal. Puede ser que el aceite esté pasado, entonces la hayas mezclado con aceite, el propio aceite del óleo esté pasado, puede ser también. Pero aunque esté pasado, sí, puede ocurrir. A mí nunca me ha ocurrido. Pero puede llegar a que no haya. Pero es que me comenta que es de la marca Titán. A mí Titán, yo tengo productos de Titán, nunca me han fallado. Pero bueno, que no quiere decir que no falle, ¿no? Pero nunca me ha ocurrido eso. Pero puede ser, ¿eh? El aceite. No lo recomiendo, José, menor que 25. Yo en mi caso, como te digo. Que ya lo verás en el vídeo, pero bueno, voy a hablarte un poquito, porque a la hora de hacerlos hay factores, ¿vale? Hay elementos que no cazan bien, ¿vale? A la hora de hacer los brazos articulados, tienes que pensar que se articula, ¿vale? Tiene que articular el codo, el hombro, entonces, claro. Si pones ahí ciertos materiales para que tenga esa articulación, claro,
A lo mejor los materiales al ser muy finos y tal. Ya en el vídeo te lo explicaré. Lo explicaré, lo explico bien. Y vas a entender por qué. Pero vamos, que puedes ponerlo. De poder puedes ponerlo. Si quieres conseguirlo, lo puedes hacer perfectamente, pero claro, usando ciertos materiales. Vale, Abraham, que te vaya bien esas proporciones. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao, chao. Igualmente, Abraham, un saludo. Nada, Orsa, un placer haberte ayudado. Sí, bueno, yo, estilo galleta, José, al final el estilo galleta es más complejo. El vídeo explico de una forma un poco muy, 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 muy sencilla. La fórmula que digo en una de hacerla, que es muy, muy, muy sencilla, es algo básico, es algo sencillo, es que no te va a llevar a hacer el brazo o los dos brazos más de 15-20 minutos. Y tienes un brazo. Y un brazo que tú dices, ostras, pues con esto he conseguido un brazo que a la hora de tú ponerle pues la tela, aparenta un brazo. Pues José, o en general, ¿no? Pero ya que me lo ha preguntado José, todo aquel que esté haciendo una figura, que esté haciendo un paso, que esté haciendo escultura, que no tiene por qué ser santo, si veis mi canal, aunque sea contenido de imágenes religiosas, no lo enfoquéis solamente a imágenes religiosas, es escultura también, ¿vale? Entonces, lo digo porque subo vídeo también que va enfocado a lo que es el tema de la escultura, ¿vale? De hecho, no me quiero tampoco. Si habéis visto los vídeos, veis que aunque haga en la figura que sea una imagen religiosa, pero lo explico como si fuera una escultura, porque no quiero tampoco esa apariencia, ¿no? De solamente imaginero, no, escultor e imaginero. Entonces, puede ser que te puedas encontrar un día un vídeo de una escultura, pero ojo, no digas, no, no lo voy a ver, ¿vale? Yo te invito a que lo veas porque te puede resultar útil si solamente tú estás haciendo imágenes de religiosa. Es decir, ve los vídeos porque puede haber digamos, conceptos que te ayuden y digas, ostras, pues puedo aplicar esto que me está explicando, que está haciendo algo que no tiene nada que ver, y lo puedo aplicar a lo mío perfectamente. Y dices, ostras, pues mira, haciéndolo así, ah, vale, genial, pum. Y sacas el concepto al final. ¿Vale? Porque todo va en cierta forma relacionado una cosa con otra, y aunque haga una cosa que no tenga nada que ver con lo que ves que se hace, pero no lo voy a separar mucho de tal. Ah, entonces, lo que te comentaba, José, perdona que no te había respondido. ¿Dónde podéis compartir los trabajos? Lo podéis compartir, si tenéis Instagram, lo podéis compartir. Ahí he creado un hashtag que se llama Álvaro Díaz Escultor, todo junto, hashtag o la antigua almohadilla, hashtag o almohadilla, Álvaro Díaz Escultor. Entonces, cuando tú subes a tu perfil una foto, en el título, pues pone el título que tú quieras, modelado de figura. Y luego le das a espacio, escribes el hashtag Álvaro Díaz Escultor y automáticamente esa foto va a un book
que luego si en el momento que tú publiques la foto lo buscas en Instagram, ese hashtag, te va a aparecer todas las fotos que estamos ahí, pues toda la gente añadiendo, que quieren compartir su trabajo, su figura, sus creaciones, y incluso algunos me escriben en el privado diciéndome: Álvaro, ya te he subido esto. Dime, porque hay gente que le gusta, ¿no? Dime qué puedo mejorar o dime cómo ves la figura. Y yo, hombre, si os puedo echar una mano y deciros: oye, pues mira, hay mucha gente que están empezando nueva y realmente están haciendo cosas verdaderamente geniales, ¿eh? Para ser la primera vez. O sea que lógicamente tenéis que mejorar para aquel que estáis comenzando. Esto no es hacer una y venga, ya está, ¿no? Esto es constante, ¿eh? Es un trabajo constante. Pero están consiguiendo cosas bastante buenas, ¿eh? Para ser las primeras que hacen. Ah, hiciste una, Jonathan. Y bueno, pues lo que he comentado, si quieres compartirla con nosotros en el grupito que estamos haciendo, que tenemos, pues ahí los vemos todos. Vamos, que yo comparto también fotos cuando subo de esas cosas, las subo. Que no tiene por qué ser, como repito, imágenes religiosas. Si estás haciendo una escultura, súbelo. Si es con un resultado de un vídeo que tú has visto mío y lo quieres compartir, y no hay problema, ¿eh? De alambre fuerte, claro, exacto, eso es sería una posibilidad, José, de hacer una articulación, pero date cuenta que bueno, no quiero dar mucha tal, pero ya verás como en el vídeo, de la forma que lo enseño, va a decir: ostras, que es que componer esto y esto, bueno, es que ya tengo un brazo. Perfecto, Jonathan. Pues nada, vamos a seguir un poquito más. Vamos a seguir un poquito más. Entonces, vamos a atacar por la barba, que tengo que poner mucho volumen aquí. Aquí. Bueno, comentadme qué edad tenéis, los que estáis conectados. ¿Sois pequeños todos?
Vale. Vale. Una agüita. Y tapamos. Muestro así, ¿vale? Mientras que hablo mucho con vosotros. Jonathan dice que tiene 13, José 23. Estoy haciendo un paso de misterio de mi ciudad. De mi ciudad, cuando los estudios me lo permiten. Porque hay que dedicarle mucho tiempo a ambas cosas, efectivamente, José. Hay que dedicarle tanto a lo que te gusta hacer con los estudios, lógicamente. Orsa nos dice que tiene 14. Jonathan, yo estoy haciendo un vía crucis. ¡Hala! Un vía crucis. Explícame eso un poquito, Jonathan, ese vía crucis. ¿Qué estás haciendo exactamente? Aquí tenemos a José. Bueno, yo tengo 57. Nada, tú eres el veterano de aquí, José. Y soy pensionista. Estupendo. Y haces cositas también, José. ¿O te gusta verlas nada más y demás o cómo? Buenas tardes. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi trabajo no me permitía poder hacer trabajos manuales y desde que caí enfermo hasta ir recuperándome no podía hacer nada. Y eso, José, vaya, entiendo que ahora estás bien, ¿no? Que ya estás bien, que estás recuperado, ¿no? ¿O sigues estando todavía pachucho? Muchas gracias, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy con una figura nupcial de tarta. ¡Hala! Eso está chulísimo. Pues aquí tengo algo de postre, José. Mira, te voy a enseñar dónde lo tengo. Vale, mira, te voy a enseñar una cosa, Tony. Eso va acorde con lo que está haciendo Tony. Un segundo. Mira, aquí tienes una galletita de barro. Esta otro por aquí, que esto es de barro. ¿Ve? Con su decoración y todo, ¿eh? Y luego un muffin con su decoración, ¿eh? Con florecita y su buena nata, pero. Claro, esto es en barro. Esto te lo comes y te rompe un diente. Pero está chula, ¿eh? En Instagram creo que tengo una foto que sale bien. De hecho, es el día que fue mi cumpleaños, que fue el 7 de febrero. Y subí una tarta, un tiramisú. Y al lado subí esto. Pero está gracioso. Estoy probando cosas mías, como os digo. Y le hice un molde a una magdalena. Le saqué la magdalena y luego cogí barro, barbotina prácticamente. Cogí un de esto, ¿cómo se llama? Una boquilla de pastelero y hice la decoración. Y esto es unas flores, un molde con unas flores. Está estupendo esto, ¿eh? Eso, las cosas mías que
que bueno, iba a ser para un proyecto, una decoración de una pastelería, pero al final no se llegó a, no se pudo cumplir. Pero era intención hacer una tarta con su decoración y algunas magdalenas y galletas. Estoy haciendo las estaciones del Vía Crucis, actualmente llevo 3. Ah, vale. Ostras, pues eso ahí tiene tela, ¿eh? Ahí tiene un ratito. No, Antonio, esto es una imagen de un Cristo concreta, es una réplica. No es inspiración mía, ¿vale? Que ya más adelante os diré cuál es para que vosotros bichéis y podáis un poco comparar cuál es la imagen. Pero es una réplica. ¿Cómo se llama la base giratoria? Esto es. Se le llama torneta. O torno de escultor. Torneta la conozco yo. Por aquí, por Sevilla, por Andalucía, torneta de escultor. Ah, menos mal que no está pintado. Pues te digo que se iba a pintar y iba a quedar genial. Vamos, iba a parecer totalmente un post, una magdalena, ¿no? Hombre, no iba a ser 100% real, ¿no? Pero así de lejos. A una distancia sí daría el aspecto a Magdalena. Enrique nos dice, Álvaro, no sé si me ubicas. Te mandé hoy una imagen en plastilina. Vale, que eres tú, Enrique. Enrique. No, es que no te ubicaba porque, claro, por donde me lo enviaste. Tenías pues los datos que no aparecían. Entonces no. Vale, ya sé que eres tú, vale, de acuerdo. Pues lo que te dije en el mensaje está muy bien, ¿eh? Está genial esa primera figurita que has hecho, ¿eh? O sea, que sigue practicando porque al final, como estábamos comentando aquí en el directo, se trata de practicar. Ahora que estamos en directo, te lo comento, vamos. Esa figura, si quieres seguir trabajándola, es decir, seguir con el proceso de endurecimiento, luego pintarla, hazlo, ¿vale? Haz todo el proceso. Pero que no destruyas las figuras que haces. Es un error, yo o por lo menos considero que es un error. Construir. Construye, la guardas y vuelves a hacer otra. Entonces. Sin fijarte ni siquiera, ¿eh? La guardas para que después cuando esté acabada te puedas fijar. Porque te aseguro que si haces una segunda te va a salir mejor que la primera. Segurísimo. Y si haces una tercera vas a ver la diferencia entre la primera y la segunda. Si pones empeño, claro, si sigues poniendo empeño. Y quieres seguir aprendiendo, pues al final vas a conseguir mejorar. Sí, es cierto, Tony, que puedo presentarlo en otro lugar, pero al final no llegó a nada. Fue una idea. A mí me pilló que en ese momento, pues. Hice un par de bocetos, pero tenía una idea tan clara que lo quise llevar a 3D. Entonces cogí, me compré unas magdalenas, le hice sus moldes, además moldes de escayola, que los tengo por ahí, y de ahí eché el barro, lo saqué y lo monté. Lo que pasa que ya no se llegó a nada. Pero sí, lo podría presentar en otro lado. Y la verdad que quedaba
genial, porque ese proyecto lo iba a desarrollar, pero ya lo tenía montado en mi cabeza que podía, vamos, como decoración para una pastelería, como tú dices, eso queda genial, ¿eh? Queda genial, no la típica planta al final que todo el mundo pone detrás del mostrador. La típica plantita pequeña que sí, que vale, pero darle a personalidad al local, ¿no? Al establecimiento. El año que viene, ¿puedes hacer un paso de la oración en el huerto de Ciudad Real? Realmente no hago ese tipo de trabajo. Es decir, el planteamiento es el siguiente. Yo hago un paso, pongo los conocimientos, es decir, os pongo todos los conceptos, mejor dicho, de cómo lo podéis hacer, ¿vale? Para que vosotros lo llevéis a cabo y si vosotros queréis hacer un paso, pues como me estás diciendo, la oración en el huerto, no sé qué, no sé cuánto, lo puedas llegar a hacer con lo que yo te he enseñado. Es decir, el vídeo de cómo construir tu paso en miniatura con cartón es algo básico que os quise enseñar de que con pocos materiales y materiales que todo el mundo tiene a disposición, de incluso no gastar ninguna moneda, puede llegar a hacerlo. Y así se hizo en el vídeo. Entonces, es que no hago ese tipo de trabajo. No. Verá, incluso hay muchos suscriptores que me dicen, ah, haz esto, haz lo otro. Entonces, si considero que puede resultar o tener valor para la gente, pues sí. Pero si no tiene, no lo voy a hacer. No muy bien. Llevo muchas operaciones, 4 de columna, 2 de codo y mano y rodilla. Pies demasiada. El pie, demasiado. Un accidente de tráfico grave, ostras. Joder. Pues a ver, José. Uf, qué pena, tío. A ver si te puedes recuperar lo antes posible. Sales de todo esto, ¿eh? Nada, yo desde aquí te mando mucho ánimo y sobre todo fuerza, apóyate en la gente que te apoya, que sigue a tu lado. Yo aportaré también mi grano de arena, si te sirven los vídeos, para entretenerte, para... En fin, un poco esa situación, ¿no? Sobrellevar a esa situación. Pues yo aportaré también mi granito y por supuesto que te mejores lo antes posible, que todo, en fin, lo antes posible se acabe y puedas estar bien y tener joder, tener una vida tranquila, ¿no? Y demás. Así que mucho ánimo. Jonathan, yo te mandé una réplica de uno de tus vídeos a tu hashtag. Vale. Es que si ponéis el título, si vais a subir algo y lo vais a compartir en donde os comento en Instagram a través del hashtag, Álvaro Díaz Escultor, poner en el título, si nos importa, pues aunque sea vuestro nombre, ¿vale? Para un poco atar cabo de quién es, ¿vale? Pones el título, si quieres poner el título Cristo de no sé qué o modelando o figura y luego pones tu nombre Jonathan, ¿vale? O Pepito, lo que sea y luego el hashtag, ¿vale? Por lo menos para relacionaros, ¿vale? Porque después no, a lo mejor muchos de vosotros, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sabes? Eso. Que tenéis en Instagram otro nombre o ni siquiera tenéis nombre, a lo mejor tenéis un apodo o lo que sea. Entonces, claro, ahí me pierdo mucho. Ah, te lo fabricas tú. Ah, genial. Yo tengo algunos José fabricados, pero no lo uso mucho.
No lo uso mucho porque esto lo conseguí a un buen precio y me lo compré. Y entonces lo que hago es que si tengo que hacer algo de volumen, cojo, pongo una tabla encima de esto, y es que esto es muy fuerte, ¿sabes? Hay otras más grandes, ¿no? Pero es que esto, para las figuras que yo hago, que son de este tamaño, viene genial, nada más. Más grande de 60 centímetros no lo pongo aquí, o de 50 centímetros. Ya ahí es muy grande y puede estropear, bueno, se puede resentir la torneta y demás. No sé si habéis visto el último vídeo que os he subido de molde. No sé si habéis trabajado con moldes de silicona. Es una forma de hacer moldes a través de pincel. Para ciertos casos es mejor esa técnica que la del primer molde que hice. Y bueno, el que esté trabajando en molde os puede ayudar. Ya en breve lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Pero bueno, hemos estado un ratito aquí resolviendo dudas. No viene mal hacer este tipo de directo de vez en cuando, charla con vosotros, que veo que muchos de vosotros tenéis dudas y sobre la marcha pues vamos solucionando.
Vale, a ver qué tenemos por aquí, qué nos dice. Una figura de 17 centímetros es necesario ahuecarla. Yo hice una de 15 y ahuequé el torso. Como necesaria, necesaria. No, pero yo no sé si estuviste en el día esto anterior, pero yo me quedo más tranquilo ahuecándola, aunque vayas a ahuecar esto, porque lo que vas a ahuecar es esto, este diámetro. Esto es lo que vas a ahuecar. Más o menos. Pero yo, si puedo ahuecarla, ya de 15 hacia abajo, ya sí es cierto que no he hecho, pero igual no la hueco. Pero ya de 17 yo la huecaría. Yo, claro. Muchas gracias, me encantan tus vídeos. Muchas gracias, José. Te lo agradezco. ¿Por qué no traes cómo esculpir su corona de espinas? Sí, en un futuro, claro. Lo que pasa es que este no lleva. Este no lleva corona de espinas. Pero en un futuro voy a traer cómo hacerlo, ¿vale? Ah, que siempre te ha salido algo mal, no sé. Bueno, es sencillo, no es muy difícil. Es cierto que el primer vídeo es de lo más complejo. Luego me queda otro por subir, que es de lo más sencillo, lo más sencillo de hacer moldes. Pero yo, por ejemplo, no lo haría el que está por subir, que falta uno. Uno más así de, digamos, de esa saga, ¿no? De moldes. Y vas a ver que ese es más sencillo, pero está en juego muchas monedas. Ya es claro, lo que quieras invertir mucho tiempo en hacerlo que salga bien para muchas copias, es para una. Es que es lo que explico, es lo que voy a explicar en el vídeo. Pero no es complejo realmente. ¿Has hecho esculturas en bronce alguna vez? No. En bronce no he hecho. Hice en la facultad una figura en bronce, sí, de microfusión. Pero esculturas no. Que eran piezas muy pequeñas, es como el tamaño de este, más o menos. Así. Figurita, pequeña. Pues muchas gracias, aparte que veo tus vídeos, a ver si puedo hacer algo bonito y si tengo alguna duda te preguntaré. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias, José, por estar aquí un ratito. Y igualmente, que pases un buen fin de semana, ¿vale? Gracias por pasarte. Chao. Antonia, a la cera perdida. Sí, esas figuras, esas esculturitas que hice, Antonia, en la facultad, eran a la cera perdida. Modelamos la figura, nuestras figuras en cera, ¿no? En cera de abeja, con parafina y demás, mezclada con parafina y otro elemento, no me acuerdo ahora mismo. Y modelamos directamente en esa cera, utilizando pues herramientas, el calor y tal, y después las la fundimos a la cera perdida, ¿sí? Si hablas, Juan Pablo, de los moldes, pues puede resultar un poco difícil. Pero al final es como todo al principio, ¿no? A mí también al principio, pues lo veía algo difícil, pero
En cuanto pasas esa barrera y lo consigues, incluso aunque no lo consigas, yo he tenido problemas a la hora de hacer moldes, de que no he calculado bien. Una vez fue que no calculé bien poner su catalizador y no catalizó la silicona, no cambió de estado líquido a estado sólido. Y tuve que armar una grande con disolvente, quitándola de la figura, limpiándola y volverlo a hacer. Me llevé un rato, pero ¿qué haces? ¿Lo tiras? Al final, la escultura te supone retos, aunque sea fallos que cometas o problemas que te vas a encontrar de cara y no lo has pensado, por ejemplo, y tienes que resolverlo. Pero vamos, la escultura y en cualquier otro trabajo, pienso. Nada, gracias a ti, José, por pasarte, estar con nosotros también aquí un ratito, en la tarde esta tan maravillosa de viernes, y que pases también un buen fin de semana, ¿vale? Chao, cuídate tú también, hasta luego. Pues nada, chicos, son las 9 y llevamos 2 horitas y media de casi de directo, aquí echando un ratito, explicando un poco. Y nada, vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, estamos al final consiguiendo algo que me gusta en los directos, que es que estáis preguntando. La verdad que hay 14 conectados. Estáis preguntando que bueno, que igual me he decidido hacer directos más a menudo. Y me gusta esta dinámica, la verdad. ¿Vale? Pues nada. Gracias por pasaros todos por aquí y nos vemos en otro directo, pues haciendo otra cosita. A lo mejor seguimos con esta figura, pero estamos en otro proceso y vamos haciendo esta dinámica que estamos creando, ¿vale? Pues nada, de nuevo, gracias por pasaros por aquí, por el directo, en esta tarde de viernes, como sabéis. Y nada, que paséis un buen fin de semana. ¿Vale? Pues nada, chao, chao.